Hola amigo, en este vídeo os enseño otra manera de duplicar vehículos solos sin ayuda. Recomiendo LG Retro, que dan cerca de 1 millón por cada venta. Y recomiendo que tenga matrículas personalizadas, ya que este truco son matrículas sucias. ¿Vale amigo? Entonces tenemos que tener centro de instalaciones completamente lleno de vehículos que queráis o que no queráis. Da igual, lo importante es que cuando vayamos al punto amarillo salte la alerta de instalaciones llenas. Tenemos que tener un garaje completamente lleno de LG RH8, ya que lo vamos a perder. Y en ese mismo garaje tenemos que tener el vehículo que queremos duplicar. Por ejemplo, el LG Retro con matrícula personalizada. Y con el panel táctil tenemos que poner el lugar de reaparición. Ponemos el lugar de reaparición en ese garaje, ¿vale? En el garaje donde tenemos los LG RH8 y el Retro que vamos a duplicar. Por ejemplo, en mi caso es garaje Eclipse Tower 9. Nos vamos hacia arriba y vamos a forzar el guardado. En estilo, indumentaria, le damos para la derecha, cambiamos con X, le damos para la izquierda, cambiamos con X, le damos al círculo y como vais a ver abajo a la derecha en la esquina va a aparecer el circulito de guardado, el circulito amarillo. Ahí lo podéis ver. Y entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, desde el mecánico, pedimos el LG Retro que está en garaje número 9, ¿vale? Eclipse Tower 9. Eclipse Tower 9. El LG Retro, creo que era este con matrículas personalizadas. Recordad que esto hay que hacerlo en sesiones públicas. Cuanto más gente haya, mejor, ¿vale? Y recordad que no siempre sale a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Sale cuando le da la gana. Recomiendo que os pongáis en pasivo por si acaso, para que no os vaya a fastidiar truco. Ya que hay uno por ahí. Pero bueno, no creo que dé tiempo a que llegue hasta aquí. Vamos a ver la matrícula. Matrícula personalizada, ¿lo veis? Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer es irnos al punto amarillo y rápidamente darle botón Option, Online, buscar nueva sesión. Rápidamente, ¿vale? Este truco ya lo subí yo hace un par de días, creo. Y para que veáis que todavía funciona, ¿eh? Es otra manera de duplicar solo sin ayuda. Entonces, vamos al círculo amarillo. Aceptamos, botón Option, Online, rápido, ¿eh? Arriba, buscando la sección, muchas veces sale aquí. Muchas veces sale aquí. Cuanto más rápido lo hagáis, mejor. Y no siempre sale el truco, ¿vale, amigos? Y ahora vamos a reaparecer en el garaje, donde pusimos la ubicación, donde tenemos los LG RH8 y nos tiene que salir la ventanita para reemplazar. Si no sale la ventanita para reemplazar, el truco no ha salido y hay que volver a repetir. Volvemos a poner reaparición en las instalaciones, hacemos un forzado de guardado, ¿vale? Cambiando el estilo y demás, y buscar nueva sesión. Apareceremos en las instalaciones y volvemos a repetir el truco. Paciencia y espero que os salga, ¿vale, amigo? Hacer los pasos correctamente. Y como veis, amigos, ha salido perfectamente. Vamos a reemplazarlo por este LG RH8. Y como veis, aquí está con matrícula personalizada, ¿vale? Recordad que en este garaje nada más que teníamos dos LG RH8. Aquí está uno que es con la matrícula normal. Aquí está otro que es con la matrícula personalizada, que es la que pedí desde el móvil. Y aquí está el que hemos copiado, que aquí había antes un RH8. Así que nada, amigos. El truco funciona perfectamente. Así que recordad, tenéis que tener el garaje, por ejemplo este, lleno de vehículos que no os queráis. Y en su interior también que esté el vehículo que queráis a duplicar. En mi caso, el LG Retro, ¿vale? Con matrícula personalizada, o sea, este. ¿Eh? Y las instalaciones llenas, ¿vale, amigos? Y lugar de reaparición en este garaje, ¿vale? En el garaje donde ustedes tengáis los LG RH8 y el LG Retro que vais a duplicar. Así que nada, amigos,
Espero que os haya gustado el vídeo, que se suscribáis, que le deis a me gusta, que activéis la campanita de notificación para que estéis avisados al momento de los vídeos que subo. Un saludito y hasta la próxima.